En su segundo año en el cargo de regidor del municipio de Guadalupe, el funcionario Osvaldo Ávila Tiscareño afirmó que en estos días realizará su segundo informe de actividades, aun y cuando todos los regidores del estado no están obligados a hacer este mismo, aunque señaló que esto se debe de hacer con el fin de dar a conocer a la población el trabajo desempeñado y de mejorar la imagen de este cargo ante la ciudadanía zacatecana. Es la presentación del segundo informe de actividades edilicias como regidor del Ayuntamiento de Guadalupe, que se va a efectuar el día miércoles 24 a las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal, porque aun y cuando la ley no nos obliga a los regidores a que presentemos un informe anual, solo se solicita que este informe se presente de manera escrita ante Cabildo. Nosotros desde el año pasado consideramos que era necesario que se pudiera hacer un ejercicio de rendición de cuentas en el cual pudiéramos con toda puntualidad informarle a la ciudadanía en relación a las acciones que nosotros estamos implementando, dado que consideramos que la figura del regidor como la figura del diputado están sumamente cuestionadas y que por lo tanto entonces una forma de intentar cambiar la percepción ciudadana, una forma de hacer que la población conozca con toda puntualidad y evalúe el desempeño de nosotros, pues es hacer el recuento de las acciones, de los resultados y que podamos rendirlo a través de un informe anual. Repito, este es el segundo que presentamos. En él creo que podemos dar cuenta de varias acciones importantes. En primer lugar, la instrumentación del programa médico que lleva atendidas entre consultas y servicios de laboratorio a cerca de 2000, arriba de 2000 gentes que han recibido medicamento gratuito, que han recibido la consulta y que incluso se les han hecho estudios de laboratorio a quien los requieren, llevándolos a las comunidades o en la presidencia, y con lo cual mucha gente que no cuenta con los recursos se ha podido atender. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.